este marco de aquí solamente tiene tres cuerpos. Tiene la alta, la baja y la de medio es el charging port, así se llama. Service or charging port. Este viene en el examen, ¿ok? ¿Cuál, para qué es la manguera amarilla? La manguera amarilla es el service or charging port. ¿Servicio para qué? Puedes meter por aquí nitrógeno, puedes hacer vacío o puedes cargar por medio de esta manguera la de medio. Pero las dos de acá le corresponden a la alta y a la baja. ¿Ok? Este manifold de aquí. Ahora, con este manifold y una máquina de 6 CFMs, o 4 o 5, con eso se puede. No hay necesidad de traer gran cosa. Ahora, cuando hablamos de un manifold que trae la manguera más grande, una manguera que está muy grande, no hay, la verdad, pero otra vez Oscar me preguntaba que si él encontraba este manejo. Este manejo es para un profesional. Ya no estoy diciendo que ustedes no van a ser profesionales, pero lo que me refiero es de que por lo menos adhiera hacia ese, aprenda luego a usarlo, una vez manejándolo, de el siguiente paso a comprar, no este, el 3, porque hay el S-Man 3 y el S-Man 4, este es el 4. ¿Por qué el 4? Porque este trae, si se fija, trae la baja, la alta, y luego trae la manguera de servicio. Y aquí trae un puerto más grande que este, se le llama puerto de media. Los puertos que están aquí son siempre de un cuarto y las mangueras son de un cuarto. La única manguera gruesa que va a venir aquí es la manguera de vacío, no la de servicio. La manguera de servicio sigue siendo la misma, solamente la manguera cambió en la bomba para que supuestamente usted no tarde tanto tiempo haciendo vacío. Porque una de las reglas que el EPA dice es de que nosotros tenemos que bajar la presión atmosférica de cualquier equipo a menos de 500 micros. 500 micros es la medida del vacío que el EPA está diciendo. 500 micros, y si no lo están apuntando, apúntelo, porque ahí dice en el examen a cuántos micros se considera un vacío perfecto. Una de las preguntas que va a venir allí, y es una pregunta capciosa, póngase listo. Hay muchas preguntas. Sí, pero una de esas lo saca de onda. O sea, ¿qué le pasa al sistema? Es una de las preguntas. ¿Qué le pasa al sistema si te pasas de vacío? No. 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 ¿Qué le pasa si te pasas de vacío? ¿Ustedes se han hecho esta pregunta? No, a lo mejor no, porque no todos ustedes andan allá afuera haciendo trabajo. Pero el día que se ocupe hacer vacío y que dicen, ay, ¿qué tal si se pasa de los 500 micros? Y algo va a pasar en el sistema. No pasa nada. La vacío con fuerza llega a los 500. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque los equipos para succión o para hacer vacío están diseñados solamente para llegar a ciertos micros. No es de que le vamos a exceder el vacío con una maquinona, por decir, este vuelo a un equipo de solamente capacidad de 6 libras, y aunque así fuera, usted cree que tiene la fuerza necesaria para comprimir, absorber todos los ductos.
Todos tubos, ¿no? No pasa nada. Así que si esa pregunta le sale allí, no piense usted que es como el hoyo negro del universo. Dice, ay, dice, lo va a absorber todo. Se va a llevar hasta las estrellas. Me tiras también eso. ¿500 micros se considera el vacío perfecto? Pero puede llegar hasta 200, hasta 100, siempre y cuando qué máquina o bomba traiga usted. Ahora, el mantenimiento de esta máquina. Todas las bombas traen un tipo, tipo balas que le llaman, es básicamente como un tubito de purga. Básicamente, algunos lo traen integrado en la punta, así, aquí, por ejemplo, lo pueden traer aquí, otros lo traen como acá, esta bomba la trae aquí al final, aquí. Entonces, cuando esta bomba está absorbiendo la presión atmosférica de adentro del sistema, tiene que aventarlo para algún lado, ¿no? Entonces esto es básicamente se está purgando, está sacando, y cuando recién se prende la máquina, esto siempre sucede, cuando recién se prende la máquina, empieza a aventar un humo por afuera del tubo, ya sea desde el tubo o ya sea la ruedita. No se vaya a espantar, eso es normal, no piense que se esté quemando. Ok, conforme va entrando más el vacío, ese humo lo va a dejar de tirar. Y ese humo, o ese vaporcito que usted ve, es básicamente el no condensable que estaba dentro del sistema. Y usted no lo ve, pero la máquina sí lo ve. Le voy a dar un ejemplo. Voy a conectar esta máquina aquí, para que ustedes vean. Ok. Tiene el puerto de servicio aquí donde nosotros vamos a conectar la manguera. Y también por este lado, esta pipa específicamente, trae este puerto y lo trae otro puerto de acá de arriba. El otro puerto de arriba es para cuando ustedes trajeran un manifold de esos regulares, ¿verdad? Y no trajeran ustedes un vacuúmetro. En el vacuúmetro se puede conectar aquí y la manguera de servicio se conecta aquí. Uno aquí y el otro arriba. Esto es para que ustedes vean a cuánto va el vacío, a cuántos micros. Por eso trae estos tres dos puertos, ¿verdad? Ahora, trae su nivel de aceite y luego trae donde meter el aceite y por la parte de abajo trae otro para sacarle el aceite. ¿Ok? Y esto viene las preguntas, ¿eh? Esto viene las preguntas del EPA. Cuando la bomba se activa, se puede sacar el humo. Y luego, como no hay nada conectado, puede que tenga aceite. Pero este humo lo va a empezar a sacar siempre, cuando la máquina se active, empieza a sacar el no condensable de la parte de adentro. Cuando ya lo deje tirar, se va a ir más a vacío, que es cuando su manómetro o el vacuúmetro lo va a empezar a detectar y se va a empezar a ir a vacío. ¿Ok? Ahorita lo vamos a calar más a ratito para que usted haga pruebas sobre eso. ¿Verdad? Por eso es lo que les dije, que van a hacer ustedes pruebas. Nos vamos con el número 4, 5. El 5 viene siendo el tanque de nitrógeno. Este tanque de nitrógeno es el que se necesita para que usted pueda meter presión en el sistema.
Por lo regular viene de este tamaño, siempre. Este es el que vamos a traer, siempre, es este tamaño. Los pies cúbicos, aquí los hice. Toda la información del DOT, que viene siendo el Departamento de Transportación, trae aquí toda su información. Igual como el tanque es para recuperar, esa información la debe traer. Y tiene que traer siempre marcado el sticker este, que dice no flamable. El nitrógeno básicamente es un gas que se extrae del mismo espacio que nosotros ahorita estamos respirando. Este nitrógeno se llama nitrógeno seco porque no tiene humedad. Y cuesta caro. Un tanque de este cuesta $16. ¿Y el comprimido, tía? ¿Qué tamaño es el cilindro? Creo que ese es de 30. Si no estoy muy. Sí, para la mayoría son 30, sí. Entonces, el nitrógeno, este tiene que usted, una vez encontrada la fuga y soldado a la fuga, se cerró la fuga, tener usted como práctica siempre meterle nitrógeno. Siempre, no diga, no, ese carro pasó nada. Olvídese, puede usted tener aquí en este trabajo haciendo este jale 50, 60 años y siempre dice el dicho que hasta la mejor cocinera se le quema a él. Así me dijo. Así que nosotros tenemos como práctica siempre meter presión. Y no es mentira, esta práctica yo la implemento aquí en mi trabajo. No hay vehículo que no traiga su propia bomba, que no traiga su propia máquina de recuperar y que no traiga su propio tanque. Si nomás los traigo desapercibidos y los veo que andan así pachalotadas, descanso. Porque, pues, ¿para qué lo traes? ¿Tú crees que lo traes de horno ahí? ¿O para qué trae la bomba? No, esa es práctica. Tienes que ponerlo en práctica diario, en todos los trabajos tienes que hacer lo mismo. ¿Que ya lo instalaste? ¿Ya soldaste? Vámonos con la presión. Déjale, ¿cuánto tienes que dar con la presión en el sistema cuando estás trabajando? Mínimo una hora. Ahora, si ya es un equipo, es un equipo grande, tipo industrial, mete la presión que debes de meterle y regresas 24 horas, tienes que revisar que la presión todavía se mantenga donde la dejaste. Esto es para un equipo, como ejemplo, refrigeración de racas, refrigeración industrial, donde hay muchas racas, esto es como en la Cusco-Less, en la Stater Brothers, todos estos lados, utilizan este refrigerador, muchos refrigeradores que tienen racas, pero todos estos sistemas no pueden estar con el técnico checando por fugas. Entonces, antes de cargar el sistema, se tiene que meter presión y se deja por lo menos 24 horas. En algunos lados, no te deja cargarlo hasta que venga el inspector y vea que todo está como él dice. O sea, que si el inspector viene y dice, ok, hoy es lunes, todo está a la presión, usted, todo está a la presión. Que déjalo así para otro lunes. Para otro lunes tiene que estar la misma presión. ¿Tiene? No. Primero se mete la presión. Una vez, ¿cuál es el proceso? Si vas a hacer una instalación, un aire acondicionado, primero se solda el cobre o la pipa, la línea, primero se solda. Y una vez que ya se soldó, viene el nitro. Traete el nitro. Luego, se mete la presión por lo menos una hora. Mientras usted está haciendo otras cosas por allá, dejó allí el marco
con la presión una hora mínimo.